Algunos no oran porque no saben los beneficios. Cuando yo oro, me uno al Señor y el Señor se une a mí. La oración nos hace uno con Él. La oración abre los cielos. Te sientes con cielo cerrado, empieza a orar. Y a que se abren, alaba la gloria del Señor. La oración fortalece nuestro espíritu. El que ora fortalece su espíritu. Y cuando tu espíritu se fortalece, ¿sabe qué pasa? Que la carne se debilita. Por eso hay tanta gente fortalecida en el espíritu. Que pasan pruebas, vicisitudes, problemas, aflicciones. Y ahí llega enfermedad, ahí escasez, firme. Tribulación, firme. Tentación, firme. Pasan años, firme. ¿Pero por qué te mantienes firme? Porque tu espíritu está fortalecido. Alguien alabe a Dios por eso.